¿Qué tal amigos? Para el segundo video tutorial de mi canal, en el cual hoy día explicaremos cómo recuperar archivos eliminados por el famoso virus Recycler. Veremos que es un paso muy sencillo y lo mostraremos en muy pocos pasos. Vamos a suponer que en este caso este es mi pendrive, la unidad este. Lo que hace este virus, el Recycler, es ocultar carpetas. En este caso yo ya oculté una, a la cual le puse el nombre Recuperar. Fácil, pueden, si quieren pueden ocultar algo. Por ejemplo esta carpeta que está aquí, propiedad. Propiedades. Y ocultar. Ya no está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para intentar recuperar? Suponiendo que tenemos el famoso virus, que si recupera nuestro archivo, ir a inicio, o también puede ser en Windows XP ejecutar. Escribimos cmd, a este le aplicamos el botón derecho, ejecutar como administrador. Y eso entrará a esta ventanita, que es la de símbolo del sistema, o MS-DOS para algunos. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a la unidad donde teníamos nuestro problema con el famoso virus. Aquí llegamos, colocamos en mi caso la DRG. Hacemos un dir, que es para ver el directorio y ver qué archivo hay en el pendrive visualmente. No sé si se pueden dar cuenta, están los mismos programas que se ven en la ventana de Windows, pero me interesa saber qué pasó con mis archivos. Vamos a suponer que en este momento no se ve ninguno. ¿Qué hacemos? Colocamos dir latch a dos puntos h, y si logran ver, salieron la carpeta recuperar, que la había comentado anteriormente, y la carpeta uml, en la cual oculté de antes vía propiedades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora para poder recuperarla? Tenemos que escribir el comando atrip menos h menos s menos r y recuperar. Y se lograron ver en la ventana de Windows, allá ya se recuperó la carpeta recuperar. Vamos a hacer lo mismo nuevamente, atrip menos h menos s menos r, en este caso sería la otra carpeta, sería uml. Y ahí ya nos salió nuestra segunda carpeta, se lograron ver. Eso es todo. Lo que se puede hacer es recuperar los archivos, guardarlos en el escritorio. Obviamente primero lo analizan con algún antivirus, lo respaldan en su escritorio común, formatean el pendrive, ojalá sea un formateo lento para evitar que queden registros de algún virus, y ya quedaría todo en la normalidad. Espero les haya servido el tutorial. Muchas gracias.